¿Cómo están? Soy Pia Ramos. Bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo a través de Latinus Podcast. Aquí vamos a tocar todas las áreas del deporte y el deporte también se está empezando a mezclar mucho con el entretenimiento, mutando en una cosa que se le llama Sports Statement, que está empezando a generar muchísimo ruido y de eso vamos a estar platicando hoy con un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Jime, Jimé. ¿cómo estás? Hola, Pia. Un gusto estar como cada semana y también emocionada porque justo... Aquí tenemos espacio para todo tipo de deportes y esto es una nueva tendencia que queremos entender a fondo y queremos que allá afuera también lo entiendan a fondo. Yo necesito entenderlo mucho porque soy demasiado millennial para este tema. Orba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pia Jime? Contento, contento de estar aquí con ustedes y más, como lo dicen, aprendiendo cosas nuevas porque esto evoluciona y nosotros no nos podemos quedar ahí en el camino. ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Hoy nos acompaña una persona que es un verdadero. Pues digamos maestro del marketing. Él estudió en la UNAM y tiene un currículum impresionante pasando por empresas como PepsiCo, también como Nestlé. Y por azares del destino y también por gusto personal, acaba también haciendo cosas muy importantes en el deporte. Él es Luis Massin, que es una de las personas que comenzó con la People's League. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido bien. aquí a Talud Deportivo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, Pia. Jime, ¿cómo estás, Salva, ¿Cómo están? Este, muchísimas gracias por haber abierto el espacio. Este, como tú dices, sí es un tema sumamente interesante, ¿no? sumamente divertido, pero también retador. ¿no? Toda la construcción de un nuevo modelo de negocio, de la construcción de una marca, la construcción de fusionar todo lo relacionado con el deporte, más un espacio de entretenimiento, más un tema de reality, este, lo, hace, lo hace entretenidísimo. Pero también tienes que empezar a, a, a ir entendiendo cómo va funcionando cada una de, estos, cada una de estas verticales, déjame hablarlo así, de manera que entonces lo que tú estás ofreciendo pueda ser lo suficientemente relevante y entretenido a, a, toda, a todas las audiencias, porque también es in, increíblemente amplio todo el tema de tus audiencias. Quiero platicarte cómo, cómo se inició esto. Hace como un mes, mes y medio, vino Carlos Guerrero aquí, el así Warrior, es. y estábamos platicando con él de su carrera, de del mundo de fútbol, que qué es lo que necesita el fútbol mexicano para seguir vendiéndose como producto porque está empezando a hacerse un poco obsoleto y nos platicó que está en el equipo Calvos, ¿Calvos? Sí, exactamente. Calvos FC, el de Luis exacto. García. Que ah, era, era de Luis García. Ah, ya ahorita, ahorita les platico ah, okay. cómo, ah, okay. cómo han, han mutado tantas cosas en la liga. Y nos dijo, ay, deberían de hablar de eso y sí, justamente por eso te invitamos. Entonces, ahora sí, expláyate, platícanos sí. qué es esto de la People's League. A ver, les platico. La People's League lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible de, 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 de entenderlo. Entender. Es un modelo en donde estamos fusionando la parte del fútbol, fútbol 7, un torneo de fútbol 7, okay, con un ingrediente que tiene que ver con toda, con toda un, la construcción de plataformas digitales o de un ecosistema digital. Y finalmente, una tercer vertical que es el tema de los realities. Okay? Okay. Este, entonces, cuando tú tienes estas tres verticales, que justo es una de las razones de, de, de cómo nace, okay? la forma en la que nosotros estructuramos el tema de la, de la People's es... Primero entendimos que, bueno, no nos, no nos costó mucho trabajo entender que el fútbol es el deporte este, por excelencia, desde el punto de vista de penetración, de seguidores, de gusto, no nada más en México, sino a nivel global, ¿no? Sin embargo, en México tiene un gran arraigo, que es muy similar a lo que puede pasar en Inglaterra o en otros países, ¿no? Que tienen un gran Correcto. arraigo desde el punto de vista del fútbol. Entonces, teníamos que este, entender cómo se desarrolla este fútbol 7. Okay, esta es una de las cosas importantes en, y nosotros le llamamos como una de las verticales de cómo está construido el modelo de negocio por otro lado el ecosistema digital y en ese ecosistema digital nosotros lo rompimos en tres diferentes capas ¿no? la primera capa es todo lo que tiene que ver con plataformas on demand no este donde tú como usuario pues eliges cuándo, cuándo cómo dónde ver todos esos contenidos que tú quieres la segunda capa del, del ecosistema digital, Está construido a través de las redes sociales. Hoy las redes, no me voy a desgastar platicando de ese tema desde el punto de vista de la ayuda que te dan las redes para poder llegar a distintos tipos de audiencias, ¿no? Que es sumamente importante. Y, el te y la tercera capa son los creadores de contenido o, o que se conocen como influencers, los influencers ¿de acuerdo? Okay. Esos tres son las, los, la, la, los elementos que van conformando el tema del de de ecosistema digital. Y finalmente la tercera variable tiene que ver con el tema de realities, ¿no? Este, quizás no mucha gente sabe, pero el reality es la tercer fuente de ingresos a nivel global de cualquier televisora. No oh, nada wow, más hey. es un tema de, de Televisa o un tema de, de Azteca, es también un tema de HBO y de la BBC de Londres y de la, de, de la televisora que quieras. Incluso este, eh, plataformas on demand tipo Como Netflix, Ama a, a, que Amazon, tiene Netflix. Love is blind, ¿no? Que todo el mundo claro, se va loco. Exactamente, con eso. ¿no? Todo eso genera, déjame llamarlo. Hasta cierto punto morbo, porque todos los usuarios quieren saber qué pasa, ¿no? Y a pesar de que puede sí. estar o no coordinado, todas las historias alrededor están coordinadas, eh, también siempre hay un ingrediente en donde van pasando cosas de la vida real y que tienes que ver de qué forma las puedes estructurar de manera que también sea, sea, sea parte de ese ingrediente, ¿no? Entonces, uh -huh. esa fue la forma en la que se construyó todo lo relacionado con la PeopleStick, ¿ok? Ok, ok, okay Yo, perfecto. A ver, si voy muy ahorita, rápido, me dicen. No, 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 no. no, no, no. no me, se, se, entendió, se entendió súper bien. Eh, y ahorita estábamos platicando antes de entrar al aire, como siempre lo hacemos con nuestros invitados. Nos adelantamos a las historias. Pero es algo que creo que allá afuera, como en top of mind, lo que puede llegar a las personas que ya están interesadas en este tipo de concepto van a pensar en la Kings League. Entonces, ¿Cómo? ustedes ya estaban pensando, porque, no, o sea, no sé, si, ni siquiera sé si es competencia, si no lo es, porque sé que también vinieron para América, pero ustedes ya habían pensado en este concepto antes de que fuera creado en España este concepto, o vieron el éxito que fue allá y dijeron, hay que abrir también este mercado aquí. Nosotros, nosotros habíamos empezado a pensar. O sea, todavía no iniciaba de lleno el desarrollo de la, de la Peoples, pero sí en poder ofrecer modelos de entretenimiento relacionados con el deporte. Uh -huh. no, tan como, no, no tan al detalle como acabó. ¿Por qué? ¿Por, qué lo, ¿Por qué lo empezamos a analizar de esa manera? Porque hemos detectamos a través de. hicimos mucha investigación, uh -huh. muchísima, ¿no? que esa es una de las estructuras que, te, que, que, que nos dio el haber podido trabajar en algunas compañías que están sumamente estructuradas para ir entendiendo a los consumidores o a los usuarios. Entonces, sí, sí identificamos que hay ciertos deportes que al estar federados, al estar estructurados, muchas veces han caído en la parte, déjame llamarle, un poquito aburrido, ¿no? O un poquito más de lo mismo. este Tal es el caso de algunos deportes como el fútbol, ¿vale? Sí. Entonces eso lo habíamos identificado y también con todo este modelo de entretenimiento que al final del día va muy orientado a ciertas generaciones sobre todo a las más chicas uh -huh. entonces eh, al, de, al empezar a desarrollar ciertos conceptos este sí, sí, sí vale la pena decir que nace la Kings Ok eso nace en España y a la Kings puede irle muy bien o le fue muy bien en la, en la, con un modelo no en donde está Ibai y donde también están Piqué no ellos desarrollan algo este, en España y les empieza a ir muy bien Ahora dónde les va bien en un nicho, ¿no? O claro, sea, en un sí, nicho sí, claro. de mercado, uh -huh. este y bueno, al final del día este, empieza a jalar. Por otro lado nosotros en paralelo, no, no, no necesariamente sabiendo tanto de cómo estaba el tema de la, de la, de la Kings y te explico como el desde el punto de vista de un calendario, uh -huh. la Kings creo que nace en enero de hace un año. Aproximadamente, más o menos. Siento, sí. sí, siento que llevamos años con esto que No, 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 verdaderamente okay, okay. es un concepto uh -huh. relativamente nuevo. Sí. Ahora, relativamente nuevo, considerando que ahora todo pasa rápido. Sí, sí, ¿no? Entonces, en, en, en esta vorágine de cosas que van sucediendo todos los días y más en un tema de, de plataformas digitales, ellos arrancan este, en enero. Nosotros seguimos desarrollando este, el concepto, más o menos nosotros debemos haber empezado en febrero del año pasado, ¿no? Entonces, okay. arrancamos con una idea creativa, después con un concepto creativo, después lo llevamos a hacer investigación y, y fuimos identificando cuáles eran los ingredientes que podían generar algo relevante para el usuario en México, ¿ok? Esa es la forma en la que, en la que okay. nosotros lo vamos este, preparando. Ahora, tú me preguntabas que si había una competencia. Yo creo que son, son dos modelos de entretenimiento que tienen cuestiones en las que se parecen, ¿ok? Pero yo te podría decir que uno de nuestros principales diferenciadores es que esta es una liga para México, hecha por mexicanos, desarrollado por mexicanos, las producciones es de mexicanos y sobre todo considerando cómo es el, el, la, las audiencias mexicanas, mm. es una de las cosas que nos hacen distinto, okay. ¿no? Este Distinto a cómo lo está haciendo hoy la competencia. La competencia este, encontró otro modelo. Más, des, más orientado a la parte de Latinoamérica y nosotros hicimos todo lo contrario. Para nosotros era mucho más importante arrancar en México, pero sobre todo para, que, para poder ofrecer algo relevante a los mexicanos. ¿Okay? A ver, si eres ahorita un director técnico, explícanos qué es exactamente la People's League, de qué va, quiénes están. Te platico, es un torneo de fútbol 7, ¿Okay? tal cual, ¿okay? este, en donde tenemos a 10 equipos. ¿okay? De esos equipos... Eh, una cosa que vale la pena este, mencionar es que en estos creadores de contenido entendimos que no nada más podíamos enfocarnos en el tema de fútbol, ¿no? Entonces había, ¿por qué? Porque el ecosistema es enorme. Entonces decidimos que los creadores de contenido que no, para, para el modelo fungen como dueños de los equipos, teníamos que buscar a gente no nada más relacionada con el fútbol, como podía ser Luis García, como podía ser este, el Warrior o como puede ser Salcido, como gente... Que conoce y que sabe mucho de fútbol y que tienen muchísimos años, sino también poder buscar a otro tipo de esferas, como puede ser la parte del entretenimiento, como puede ser Capi, la parte de la música, Capi Pérez, perdón, uh -huh. como puede ser la música, ¿no? Como este, Jera MX y X otra, y otras personas que este, patican Cantú, que también están dentro de nuestro, de nuestro modelo. Entonces, es un torneo de fútbol 7, se juegan nueve, nueve jornadas. Después de que se juegan, se establece una tabla de posiciones, como sucede en cualquier otro deporte, y a partir de ahí se determina un Final Four uh -huh. o lo que en otras formas se conoce como semifinales y final. Okay. ¿okay? Uh -huh. Entonces pasan los primeros cuatro equipos de la tabla de posiciones. ¿okay? Entonces, en estos diez equipos tenemos el de los calvos, que es una de las cosas que fueron mutando. Al principio, Luis García era el dueño de los, de, de, nosotros le llamamos dueño, repito, era el dueño de, de Calvos, este, y después... Él se convierte en el comisionado de la liga. Nosotros tenemos una directiva, ¿ok? okay? Déjame llevarlo como si fuera la NFL, sí. ¿ok? Sí. Entonces donde tienes es Roger a, a, Goodell. a Roger Goodell, entonces <laughs> tienes, tienes a Roger Goodell de la People's que okay. se llama Luis García, pero también tenemos una directiva que está conformada por Luis, por Beto García Aspe, por Paul Delgadillo y por Jair Pereira. Todos ellos. Mm. Personas que han estado metidas en el fútbol claro. durante mucho tiempo, ¿no? Jair jugó en el Guadalajara, Paul estuvo en el tema de árbitros, de Beto y de Luis, pues no tengo mucho que decir. Y después vienen estos 10 equipos. Entonces, de estos 10 equipos tenemos gente que está metida en el entretenimiento. Por ejemplo, Gera MX y el Capi Pérez uh -huh. son dueños del, equip, de los, del equipo Cachorros. Y después tenemos, ah, sí, porque aparte <laughs> tenemos unos nombres. Este, no, muy pues, curiosos. mexicanos también como que, que se enfocan a, o sea, todo, yo estuve viendo un poco la historia de por qué vienen estos nombres y cómo lo explican algunos de los directivos de los dueños. Y, y si sí, tratan de enfocar algo a, a una a causa mexicana de o acuerdo. algo que tenga que ver y que se entiende aquí en México, que a lo mejor en otro país de Latinoamérica o en España no entenderían, ¿no? De acuerdo. Y eso está padre. Y lo más curioso es que cuando este, nosotros tuvimos durante cuatro o cinco meses pláticas con muchísimos creadores de contenido. Y entonces cuando tú, tú, tú empiezas, a, avanzan las negociaciones, ellos, cada uno dice, bueno, pues mi nombre, mi equipo quiero que se llame Calvos. Y volteas sí. y es de por qué. Pero pues los calvos tienen que ver con Luis García o tenía que ver con Luis tenía García, que ver. ¿no? Después hay otro equipo que se llama eh, callejeros. Sí, ese es mi favorito. Callejeros, ya le voy a ellos. Ya sé de Paquito, de Paquito y de Maffer. <laughs> porque yo sé, por ejemplo, ellos sí persiguen una causa social. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Están, Esos perritos. Es sí. correcto. Están súper orientados al tema de los perritos y de la adopción. Este Maffer es una gran aficionada de los pumas. Paquito, este, por otro lado, es gran aficionado del de, de, de América. De América. Y ellos en conjunto, desde el punto de vista de, de usuarios o de followers, es increíblemente grande, ¿no? Y entonces ellos persiguen una causa y se llaman callejeros. Pero después te encuentras a otro equipo, este, que son boxeadores, ¿no? Porque tenemos al Rey David y también tenemos al travieso Arce que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol, pero es otra audiencia, ¿no? Que es otra vez relacionado con el fútbol, perdóname, con los deportes pero es una audiencia totalmente diferente y se llama Emperors, el, 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 equipo. el equipo. Y entonces tenemos 10 equipos que tienes. Cada desde uno con diferentes... Red... Cada uno, exacto. Pero el, dentro del campo, ¿qué es lo diferente? ¿Qué wow, es lo que es una, lo hace más Esa es una gran pregunta. Porque como bien lo dices, muchas veces 90 minutos, un partido de viernes por la noche, donde van cero por cero, cero tiros a portería, eh, tú tienes tu celular... Instagram, eh, te vas por algo de cenar, o sea, pierdes la atención. ¿Qué han hecho ustedes para que sea más atractivo y, y, y logres que el fútbol, pues la gente se quede más tiempo eh, Nosotros eh, lo que decidimos fue tomar la base del fútbol 7, de un fútbol que tiene ciertas reglas. ¿Sí? Y lo más interesante es que le empezamos a cambiar las reglas para que fuera entretenido, para que las audiencias se pudieran conectar más con esta, con esta nueva propuesta de valor, ¿no? O este nuevo, este nuevo producto. Te voy a dar algunos ejemplos. Este, nosotros no tenemos fuera de lugar. O sea, empezar. lo cual normalmente, ¿sí? lo cual normalmente en, el, en el fútbol 7 existe fuera sí, de sí, lugar. Sí, sí. Por otro lado, el saque de banda no es con manos, es con el pie. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, nosotros cuando arrancamos un juego, no arranca desde el centro del campo como se hace comúnmente. Nosotros arrancamos con una cosa que le llamamos shoot down, o se conoce como shoot down. Y es una especie de uno contra uno, este, en donde juega el delantero, el, 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 el ofensivo, déjame llamarlo, uh -huh. contra el portero. Entonces, eso favorece, eso y muchas otras reglas que hemos tratado de cambiar, este, favorece a que haya goles. Desde el primer minuto, el, la, el, el planteamiento está determinado para que entonces empiecen a anotar goles. Claro. Y hay ocasiones o hay partes del partido en donde el gol puede contar doble, puede contar hasta triple el, el, el gol. Entonces, anotas uno, pero te contó tres. ¿no? Por ejemplo, el gol de portería a portería, eso que cuando desarrollamos, cuando desarrollamos el, 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 el concepto, decíamos. ¿Cuándo va a anotar alguien de portería a portería? Pues en la primera jornada ya hubo, ya hubo un portero que anotó este, de portería a portería y le contó tres. Entonces, tú puedes ir ganando el juego 2-1, anotas el de tres puntos y de la nada te pusiste 4-2. O quizás en, vas perdiendo 4-0 y, y, y tienes la posibilidad, o sea, te mantiene como de que bueno, pero ahorita a lo mejor de trancazo ya se van 4-3, ¿no? Exactamente. Entonces, eso Entonces, te mantiene. Un poquito más despierto de que algo va a pasar, ¿no? Que un 4 por 0 en otro, de, algo, en otro partido dices: ya se acabó el partido, ya que veo. Y lo hace sumamente divertido, sumamente entretenido. Este, y otra cosa que a veces no es, no está tan cercano a nosotros, a los que normalmente vemos el fútbol, es que este fútbol es increíblemente rápido. O sea, de verdaderamente es uh -huh. rapidísimo. O sea, pasan muchas cosas al mismo tiempo, obviamente por las dimensiones que tiene la, la, cancha, la cancha, ¿no? Claro. O sea, lo hace mucho más chico y entonces van pasando muchísimas cosas alrededor, ¿no? Entonces, cambiamos reglas como las que les acabo de platicar, donde el, el gol puede contar doble, en donde arranca el juego ya con, o sea, ya, ya con medio gol, déjame llamarlo así. Uh -huh. Y otro ingrediente bien importante es que estos creadores de contenido, pues al final del día es... Son personas conocidas, este, que tienen ciertas audiencias, y entonces los haces participar. Entonces hay una parte del partido en donde se marca a los 25 minutos del juego, se marca el penal de los dueños. Entonces ellos que están transmitiendo en su cabina, ¿no? Tipo esto, se bajan a tirar un penalti. Se frena el juego y entonces puede bajar este, el Warrior o puede bajar uno de los invitados del Warrior este, y tira un penalti y puede bajar Poncho de Nigris que también lo tenemos en un, en un equipo, y tiran un penalty de, este, de, de, de los dueños. También lo hacen muy entretenido, porque muchos de ellos, ¿no? por ejemplo, Poncho de Nigris o puede ser el Capi, pues sí. es gente que está sumamente metido en el tema de la comedia, no del, del entretenimiento. Claro, Entonces, no metió, le van metiendo ingredientes que lo hacen atractivo a los usuarios, no a, la, a las personas que nos siguen, y que le meten como que todas esas, esas variables que hacen mucho más entretenido el... ¿Y ¿Cuánto jueves. duran los partidos? Los partidos son, están determinados en 20 minutos del primer tiempo, 10, 10 minutos de descanso y 20 minutos del, del, del segundo tiempo. Entonces, es un partido que te lleva a tener 50 minutos. Sin embargo, muchas veces pueden empatar y entonces tiene que haber un desempate. Esa es otra regla. Aquí no hay empates. Aquí siempre tiene que ganar alguien, ¿no? Este, porque eso también lo hace entretenido. Entonces, si te vas a a empate, ¿no? Hay una especie como de tiempo extra y entonces el tiempo extra que puede ser una muerte súbita lo podemos determinar a partir de penaltis o se vuelve a determinar a partir de, de shootdowns, ¿no? Entonces eso lo hace entretenidísimo. Otra de las variables es que eh, hay un momento en que juegan uno contra uno, después dos contra dos. te das de cuenta, sacas a los siete y empieza uno contra uno, dos contra dos. ¿Eso tres, cuando tres, sucede? Tres. Pasa en el, te voy a inventar, en el minuto veintiocho. Okay. En el minuto 28 se detiene el, se detiene el balón y entonces se da la, 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 la modalidad okay. de que puede jugar uno ¿Pero contra otro. en todos uno. los partidos o es cuando la gente lo elige que esté no, en la.? En todos la los partidos okay, está okay. determinado. Ahora, en el tema, muy buena tu pregunta, Este, nosotros cuando fuimos a entender qué era lo que le gustaba al consumidor uh -huh. o a los usuarios, es que ellos nos decían, oye. Es muy aburrido de verlos todo el tiempo siete contra siete. ¿Por qué no metes uno contra uno? O sea, salimos a escuchar a las audiencias uh -huh. de manera que nos daba elementos para poder integrarlo. Entonces, okay. esa es una de las cosas que lo hace dinámico, que lo hace entretenido. Este, la base, repito, es un fútbol, déjame llamarle, común y corriente, pero con todos estos elementos que lo hacen, que lo hacen entretenido, ¿no? Y que también permiten al usuario este, poder interactuar con nosotros. ¿A qué voy con esto? ¿A qué.? Todo el modelo está construido para distribuirse a través de plataformas digitales, que era lo que yo estaba platicando hace ratito. Nuestros, primer, nuestros principales canales de distribución del contenido son YouTube, por un lado, uh -huh. y por otro lado, la plataforma de la People's League. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, okay. pasan en vivo todos los partidos, pasan en vivo, todos los partidos están tanto en YouTube como en la People's ¿Okay? Entonces, cuando tú estás transmitiendo eso, pues las personas que te están viendo te van interactuando. ¿no? Y es de, este, queremos que baje este dueño, queremos que el penal lo tire este otro dueño. O sea, estamos escuchándolos y entonces vamos integrando todos los comentarios claro. y todo lo que está pasando en las plataformas, lo vamos integrando sí. al, al, al juego. Ahora, como negocio, ¿cómo funciona? Como negocio, o sea. Maravillosa maravillosa pregunta. Pregunta. Ah, ver, <laughs> sí, maravillosamente. Maravillosamente. A ¿de dónde viene la lana? ¿De dónde? ¿Cómo, ¿Cómo se hace dinero en esta liga? A ver, te cuento. Se hace dinero. A través de tres diferentes verticales. ¿okay? La primera es la, la, la común y corriente, que es a través de venta de patrocinios y patrocinios. venta de publicidad. ¿no? Esa es, ese es el, el, la primera vertical de, de cómo se, se hace dinero. Por otro lado, nosotros tenemos esos dueños, cada uno de los dueños este, también tiene el derecho de comercializar a su equipo. ¿okay? ¿Cómo sucede esto? Nosotros tenemos una señal principal o una salida principal en donde está comercializado o se da todo este tema de venta. Este, en la, en, ahora sí que en la pantalla. No importa si es la pantalla del celular o la pantalla de tu casa o el tablet, ¿ok? Sin embargo, ellos también pueden comercializar a su equipo porque yo les entrego una señal limpia. Mm. Dicho de otra manera, mm. es que okay. ellos streamean o ellos este, están en transmitiendo redes. a partir de sus propias en sus redes. Canales, Entonces. Pues. Muchos de los seguidores, te voy a dar un ejemplo. Tenemos un equipo que se llama Ra este, Amor, donde está este ja Jacobo Martínez, ¿no? y Roberto. Uh -huh. Ellos tienen una, ellos comercializan a su equipo, no tienen dos o tres o cuatro patrocinadores, y entonces ellos van haciendo mención de sus patrocinadores a través de su señal. Uh -huh. Entonces tú puedes ver la People's a través de la señal de, de Roberto y de Jacobo, o lo puedes ver a través de los canales de la People's. Entonces con eso haces que el alcance que tú tienes es una locura. Okay. Y siempre son los dueños quienes están en las transmisiones, como sí. en sus redes, o, o porque uno pensaría como no ves a nadar, narra, típicos narradores, sino que son ellos platicando como si estuvieran en Twitch y este formato como de lo es que correcto. van viendo, ¿no? Es correcto. Okay. Sí, cada uno de ellos, este, por un tema de contractual, uh -huh. ellos tienen la obligación de estar transmitiendo. Okay. Hay algunas veces que es un poco complicado. Te doy un ejemplo. Hay un equipo que tenemos que se llama Reta, ¿no? que dos de los, son cuatro dueños, uno de ellos es Raúl Jiménez, otro es el Tecatito, uh -huh. y después tenemos a mi rey y tenemos a, a, a Ramón Villa. Pues, este, Jiménez está bien difícil que esté transmitiendo desde Inglaterra, ¿no? Claro, o el claro. Tecatito a veces tiene que estar concentrado con claro. el Monterrey y entonces no es posible que, que lo transmitan. Pero tienen otros dos dueños. Y esos dos dueños son los que transmiten. Los dos son grandes creadores de contenido en TikTok. Okay. Entonces, esa es otra plataforma a la que vamos. Y entonces, cuando tú vas sumando todas estas audiencias, este, han habido ocasiones que nosotros llegamos a 133 millones de cuentas a través sí, de... Sí, sí, en curioso. una jornada. 133 millones de cuentas. ¿En ¿Cómo una se jornada? En una jornada. Sí, con, con todos los equipos, ¿no? Pero te no cuento, con, con te cuento cómo se, se, se conforma esto, Ajá. que tiene que ver también con el modelo de negocio. Eh, nosotros tenemos como liga, tenemos más o menos, debemos de tener hoy 600 mil followers Ajá. a través de las diferentes redes. Pero tú eso se lo, le sumas los followers que tienen los equipos, claro. más la directiva, más los dueños. Entonces tú puedes llegar a tener un alcance en redes hasta de 133 millones. Probablemente tengas duplicados, porque el que sigue, te voy a invitar, el que sigue a Raúl Jiménez, pues seguramente sigue a Gio Dos Sa Santos o a Eder. Y entonces aquí puede haber una duplicidad. ¿Y el número de. en una transmisión, en un partido, ¿tienen alguna cifra de cuántos views? Sí. Efectivamente, nosotros, el, el partido que más views ha alcanzado fue justo el de la semana pasada, Ajá. en donde jugó Amor contra Gaveta y tuvimos a 48.500 personas conectadas en vivo? un mismo juego. Óralo. Cuando yo te digo 48.500, pues a lo mejor es mucho o es poco, pero si te, si te lo llevo a que estaba conectado a la mitad del Estadio Azteca. En no, un no, juego. Es, es mucho. ¿Me explico? Entonces, en un juego de la Peoples. Sobre todo hablas es, en vivo, ¿no? Exactamente. Es muchísimo. Muchísimo. Porque juego, después habrá la gente que lo vea ya en este de, de acuerdo, ¿no? Entonces, en un tema de la Peoples, que es un concepto nuevo, que es una marca nueva, que tiene muchas reglas nuevas, todo eso, que la mitad del estadio esté, que esté conectado en un juego que dura 50 minutos, sí, es una locura. Bien. O sea, verdaderamente sí. es una locura. Ahora, desde el punto de vista de reproducciones, este, en, las primeros, en las primeras cinco semanas nosotros alcanzamos 9.2 millones de reproducciones. O sea que también se vuelve una locura. Entonces, regresando al tema del modelo de negocio, esa es una de las cosas que forma parte del modelo. Cuando tú, a diferencia de modelos de, de, de comunicación tradicionales, como puede ser la tele, el radio, el billboard, o cosas por el estilo, nosotros aquí, la promesa que entregamos es N número de millones de reproducciones a todos nuestros grandes patrocinadores. ¿Ok? Y que después se van alcanzando a través de el tema de las, re de las, de las redes, claro. de todos estos generadores de contenido. Ahora, en plazo, hablando en plazos, es, estamos diciendo que es algo súper novedoso, que obviamente mucha gente le está entrando porque hay, hay una generación de consumidores que está harto del modelo tradicional del deporte y, y de hecho los deportes lo están empezando a adolecer, ¿no? O sea, muchos deportes tradicionales, por ejemplo, a Jimmy, y a mí nos encanta el tenis y ves como el tenis está viendo la manera de volverse cada vez más novedoso y poder conectar con estas nuevas generaciones de la no doble pantalla, sino la triple pantalla, ¿no? Pero ya a, para tener algún producto que sea long lasting sí. o, y que no solo sea, solo sea como una llamada de petate, como decimos aquí en México, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es darle primero, darle continuidad a todo lo que tiene que ver primero con el fútbol. ¿okay? Nosotros tenemos este primer torneo y vamos a tener un segundo split. O sea, eso es, eso es lo que está ahorita todo programado y planeado y en la estrategia de negocio estaban planeado estos dos torneos. Pero hace ratito que estábamos platicando de cómo nace esto, volteamos a ver muchos deportes. ¿no? Uno de esos deportes donde... Fuimos entendiendo qué pasaba en cada deporte que lo podía ser entretenido o no. Uno de esos deportes fue el hockey, ¿no? En donde cuando alguien comete una falta se lo pelean. mandan a la congeladora. Se pelean aquí no, aquí no, aquí aquí no estamos, aquí no vamos a favorecer. ¿Es sí entretenido eso del hockey? O sea, a mí me hace más increíble que, eso, dale, sí que es se ahora catorrazos y el primo que se caiga, bueno, ya Exactamente, pero nosotros no nos fuimos tanto por los catorrazos, sino fuimos más por cómo funcionaba el hockey, entonces después de N número de faltas, pues te mandan a la congeladora. Nosotros hicimos lo mismo. Después La FIFA de n número de, esa de posibilidad ahora, imagínate. Exactamente. Entonces, a nosotros nivel ya profesional. Uh -huh, claro. Agarramos y hay una congeladora. Y literalmente es una especie como de congeladora. O sea, es yeah. un cubo este que simula ser hielo. Y entonces ahí congelamos a, un, a uno de los este, integrantes del equipo que cometió tres, cuatro faltas seguidas. Y entonces se va a la congeladora y ahí está parado de uno a dos minutos. Entonces es que el, el juego sí juega con menos. Sí está chistoso como lo cuentas y ya verlo, porque sí parece un reality. O sea, sí es jugar con este concepto de deporte y reality totalmente. Total. Sí, que es muy entretenido. Lo que yo he visto ya después es que eso pasa en la cancha. Pero lo que hablas del reality, que, que veo que la verdad no me he empapado mucho ni me he clavado pero después ya hay una transmisión están los dueños y se empiezan a también a discutir ahí entonces ya entras más allá de lo que pasó en la cancha no que creo que es a lo que se refería Jime. y en YouTube se ve o sea cualquiera lo puede ver y en la es? plataforma de People's League es como streaming que tienes que pagar para no. ver ahorita no no okay. ahorita no okay, okay, okay. no y me voy a regresar al tema sí. al, al tema del uh -huh. reality Parte de, parte de las transmisiones que tenemos, tenemos un, 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 un programa que le llamamos Los Tíos, en donde está la directiva, en donde... Sí, los Tíos, porque entonces ya son como de nuestra generación. ¿no? Sí, sí, sí más, sí, más, sí. más de mi generación que la de todos ustedes, chavos. Este, pero ahí está Beto, está Jair, está, todo, está, Yair, está este, Luis y, y Paul se hablan cosas deportivas de lo que sucedió en la, en la jornada previa, ¿no? okay. que si el gol, que si las faltas, que si el arbitraje, que si todas las cosas que suceden en, el, en, el, en, el, en la cuestión deportiva. Después vienen nuestros dos días de juego, ¿no? que son martes y miércoles, este a partir de las 7 de la noche es cuando nosotros arrancamos los juegos y después tenemos uno que se llama el búnker. En este búnker que sucede es un tema mucho más orientado a la polémica. Entonces es un, es un foro, es un set en donde reunimos a la mayoría de los dueños y en donde no nada más se discuten cosas del deporte sino también se discuten, se discuten perdón cosas relacionadas más con el comportamiento que tuvo que pudo haber tenido alguien, bueno, este, alguien dentro de los partidos o no sí. un ejemplo este Poncho de Nigris en la jornada 2, Poncho de Nigris junto con su hermano Aldo tiene un equipo que se llama Thanos. en el primer este en la primera jornada otro de los equipos le puso una planchada espantosa a los talos. Así, voy a inventarte este 11-4, ¿no? O sea, una locura, ¿ah? porque los, los marcadores aquí son sumamente abultados. Abulta. Sale Poncho a decir en redes que él no puede tener un equipo de gordos en su... Este, no puede haber toda la gente gorda en, 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 este, en, en, en su equipo, ¿no? Y entonces eso destata la polémica porque hay gente que sí está poquito, muchito... Pasado sí, ya, de peso, ya no son sale uno de los jugadores que se llama el gancito Riquelme, que es una persona que pesa, yo creo, arriba de los 100 kilos, ¿ok? Y entonces sale a defender a los gordos y dice que el fútbol se juega con los pies, no con la panza. Se arma toda una polémica y entonces es una locura, este, lo que pasa en la primera semana de cómo es posible de que Poncho haya dicho eso. Entonces todas las personas que siguen a la People o que siguen estos creadores de contenido, están defendiendo a los gorditos o no defendiendo o atacándolos, <laughs> o apoyando a Poncho de Nigris y este, yendo en contra de Grancito Riquelme. Entonces se arma una polémica enorme. Y así como estás, esa es de Cada semana hay algo. Claro, pero hay, algo, hay so, van habiendo cosas uh -huh. que definitivamente no están planeadas. Y eso es, por, es lo que forma parte como que de la vida real. Okay, Déjame claro. hablarlo así. Oye, ¿y de dónde, sacan, o sea, dónde salieron los futbolistas de todos los equipos? Ah, eso es una gran pregunta. A ver. En México conocemos el fútbol once, no, o sea, sí. los de, el deporte federado, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que déjame llamarle el underground, no, uh -huh. donde hay ligas de fútbol sí. semiprofesionales. Uh -huh. Uno de esos es la Talacha, o así es como se le, uh -huh. se le se le se le llama, no. Entonces, en muchas partes de México, este, se, se forman ligas de fútbol siete en donde, pues, juegan. Y muchos de esos jugadores están pagados por el dueño. Entonces, de, podríamos llamarle que es un fútbol semiprofesional, si no es que profesional, porque muchos de ellos viven de jugar fútbol. Entonces, tienes un jugador que juega a las cinco eh, con un equipo, pero a las siete de la noche sí, con sí, otro sí. equipo, pero a las once con otro equipo, y entonces cada vez que juega gana mil pesos o mil quinientos pesos oh, o dos más. mil pesos. Oh, entonces, o mucho más, ¿eh? en una cierta. Sí, Yo he tenido conocidos que durante un buen tiempo. Vivieron de Talacha, como dice así Ya, le dicen. no mientas, Orba, es tu site. <laughs> sí, 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 Ojalá. No, sí, sí, me encantaría jugar fútbol y que me pagaran, pero creo que yo no era el target. Por supuesto. Entonces hay gente que puede ganar hasta 30 mil pesos a la semana solamente jugar fútbol. Sí. Lo okay. cual está maravilloso. Sí, ¿no? Sí. O sea, es, es, es la parte que te también. digo, es como una, es como un, déjame llamarle, como un mundo aparte que no sabemos que existe, pero que existe y que es sumamente poderoso. Entonces, habiendo dicho esto. El, yo no sé si ustedes sabían, pero eh, hace aproximadamente cuatro meses, cinco meses, se hizo el Mundial de Fútbol 7 aquí en México. ¿okay? Okay. Así como tenemos el, el Mundial de Fútbol uh -huh. FIFA, uh -huh. o el, uh -huh. todos estos torneos de sí. la mundiales Copa Sudamericana, <laughs> este, el, el Mundial de Clubes, etcétera, etcétera, todos uh -huh. estos mundiales que existen, pues también existe el del Fútbol 7. Entonces, se celebra en México, específica, específicamente en Puebla. Este Y viene, te voy a inventar, viene Brasil y Paraguay y Argentina y Alemania y todos estos, todos estos este, selecciones y México gana el mundial de clubes. Uh -huh. O sea, México con una selección de 25 cuates este, gana el mundial de clubes. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que México gana 20, esto, este mundial, nosotros firmamos a 20 de esos 25 wow, jugadores, okay. ¿ok? Entonces nosotros tenemos a los campeones del mundo jugando en esta liga, uh -huh. pero no nada más son ellos. Entonces hay, después de estos 20, hay 120 otros jugadores que forman parte de la liga. Cuando nosotros salimos a hacer la convocatoria, nosotros lanzamos esto el 10 de octubre. El 13 de octubre lanzamos la convocatoria que la hicimos a nivel nacional. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que 45 mil personas entraron a la plataforma y uh -huh. se registraron para ser parte de la People's. Imagínate, wow. 45 mil personas gente. a nivel nacional, muchísima gente. Uh -huh. Nosotros no lo creíamos. ¿no? Este, de hecho, la plataforma la tuvimos que hacer un poquito más grande porque cuando sale, cuando sale esta convocatoria, pensamos que se iban a registrar 5 mil, 10 mil. 45 mil era una locura. Y de ahí elige 120. Y entonces empezó <laughs> la visoría uh -huh. y la hicimos a nivel nacional. Entonces hicimos visorías en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, en diferentes lugares de, del país y después hicimos un primer corte a 16 mil jugadores. De los 45 fuimos a 16 mil. Hicimos diferentes este cortes hasta que llegamos a una cosa que nosotros le llamamos los tryouts. Entonces juntamos a 700 jugadores durante tres días y aquí se hicieron visorías donde los dueños de los equipos mm. venían a ver jugar okay. a los jugadores ya. y a partir de ahí se eligieron 120 jugadores okay. en donde están estos campeones del mundo y lo mejor que hay en la talacha o sea, en, en, este, sí. en este fútbol y a partir hicimos un draft muy muy similar muy similar a la nfl muy similar a la nfl, okay. muy a NFL <laughs> este I wish pero este y entonces los dueños de los equipos iban, haciendo el, eh, iban escogiendo a los jugadores. De ahí se conforman jugado, eh, se conforman los equipos de 12 jugadores. este y También tenemos una serie de reservas que vienen a suplir, dependiendo si están lesionados o no. Okay, a los ¿Hay sueldo base? ¿O sí. todos ganan lo mismo? ¿O el crack gana más? El crack gana más. ¿Hay jugador más, franquicia? Okay. No, no, no tenemos hoy jugador franquicia, pero sí tenemos. Este, también aquí hay niveles. Sí. ¿no? O sea, eh, hay el jugador, como tú bien dices, Orba, que. este pues es un crack. Falleció, y entonces ¿sí? él puede ganar 10 mil pesos el partido. Y hay sí. otros que pueden ganar 2 mil pesos. Ahora, también dentro del modelo de negocio, nosotros, la Liga, somos los dueños, déjame llamarlo así, de todos los jugadores. ¿no? O sea, todos están firmados por la Liga. ¿Okay? Porque con eso podemos nosotros garantizar que la materia prima del deporte, o sea, de, del espectáculo, asista a los juegos, esté uh -huh. dentro de los juegos. Porque. Ahí te encargo un día que tú haces un un o sea este, está la, la programación de los juegos y que te, haya, que te vayan a faltar siete u ocho sí, exacto, se acabó ¿no? la plática ¿Sí? ¿no? y entonces en serio, es un trabajo y, estás y es por un contrato. trabajo como tal exactamente Ajá. entonces nosotros tenemos contrato con cada uno de los de los jugadores y obviamente también tenemos contrato con, con, con los sueños no pero más o menos así es como está wow. concentrado ahora este ya parte. somos expertos bueno, ya, por lo que, a ver, <laughs> ¿Qué? yo te voy a decir o sea, antes de que entrara Luisa Cabina yo sí le dije yo soy muy ignorante de este tema siento que ya soy mucho más millennial siento que es para un público mucho más joven que yo y sí me siento un poco descanchada pero es muy interesante escucharlo eh, y justo con esta pregunta me gustaría cerrar nuestra práctica nuestros podcasts son rápidos pero qué le puede aprender el deporte profesional a este tipo de ligas que están surgiendo yo creo que hay muchas cosas sobre todo en lo particular lo que puede aprender un deporte mucho más grande es cómo meterle dinamismo cómo inyectarle más bien dinamismo a esas reglas tan rígidas que a veces existen ¿Me explico? Déjame darte un ejemplo. este Nosotros cuando estamos jugando, por lo menos tenemos a cuatro árbitros en la cancha. ¿okay? Entonces esos cuatro árbitros están mucho más cerca de lo que está pasando en cada una de las jugadas. Ya está determinado así. A diferencia de lo que pasa con el fútbol 11, ¿no? En donde la cancha es muchísimo más grande sí. y entonces está súper complicado que el árbitro esté a 25 metros y marque bien una falta. Puede que sí, porque está apoyado por, los, por las banderas, ¿no? Pero este, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que salió es que esta tarjeta azul, ¿no? Que nosotros uh -huh. este, tenemos la, uh -huh. la tarjeta azul y la tarjeta roja. La tarjeta azul, pues te pone en la es como si fuera la tarjeta amarilla, pero que tiene, puede, tiene cier ciertas monedas de cambio. Este, hace poco salió una polémica con la FIFA ¿Sí? de que sí. iban a implementar la tarjeta sí. azul, ¿no? Uh -huh. Que Porque se lo están estudiando, lo a pero realizar. al final de cuentas uh -huh. va a pasar por un periodo de prueba. Uh -huh. etc. Exactamente, ¿no? Y otra de las cosas que yo entiendo que es parte del modelo de negocio que normalmente se tiene hoy con el fútbol y con todas las televisoras. Es que. Y, y, y me sirve mucho de referencia Luis García y me sirve Martín Hacen que el fútbol sea entretenido. Divertido. Puede ser un fútbol. No, o sea, puede ser un partido. Aburrido, pero. Demasiado aburrido. <laughs> pero ellos le meten ese ingrediente que lo hacen entretenido. Yo creo que es un tema de cómo lo cuentas, desde dónde lo claro. cuentas, cómo haces que en todas esas audiencias. Y regresando a tu punto. Creo que. El voltear a ver a las nuevas generaciones es un gran reto para cualquier deporte. No importa si estamos hablando del básquet o del fútbol americano o de fútbol o del, del deporte que sea. El, el reto es cómo empiezo yo a sumar a diferentes este, generaciones a, a, la, a la dinámica. NFL lo hizo con Nickelodeon. No es cierto con Toy Story. No y también con, el, con Nickelodeon, no, Nickelodeon. El, 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 el Super Nickelodeon. que va a pasar ¿No? por Nickelodeon lo narró Bob Esponja, una cosa así. Exactamente. Sí. Entonces. Wow. Enten, están tratando de explorar cómo jalo gente, uh -huh. no, este el fenómeno de Taylor Swift con la uh -huh. NFL, pues, ¿a cuántas mujeres no jalaron por la figura claro. de Taylor Swift? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos todos, los que nos dedicamos a esto y, y, y más deportes tan establecidos como pudiera ser un fútbol once, es cómo volteo a jalar a, a entender a las nuevas generaciones. Y cómo las empiezo a incorporar a todo este tema del, del espectáculo. Creo que eso es una de las cosas que, que más se pueden aprender. Bueno, ¿no? hagamos un compromiso antes de que te vayas. Nos vas a traer a uno de tus talentos. Ya, ya sí, vino Warrior, sí. pero nos tienes que traer a alguien más. Encantado. A un presidente, estaría divertido. A un divertido. presidente. Ah, bueno, nos o podemos. Dos y que aquí se agarren nos los podemos, Exactamente, Vándale, nos podemos Y a las estrellas dos. también. El compromiso está hecho. Encantado de, de traer. Déjame tocar base con ellos hoy mismo. Va. Este, para que les traigamos a dos o tres porque incluso la historia se puede contar diferente. Claro, ¿no? claro. Ellos lo están viendo desde otro desde claro. otro punto de vista distinto al modelo de negocio, a los creadores de la liga. Ellos están incorporándose a un nuevo modelo que encantados yo creo que van a venir a platicar con ustedes. Pues Buenísimo. ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias Luis Massín, piedra angular de esta People's League que ya puedo decir que ya la entendí. Sí, porque sí, yo llegué sí. aquí. O sea me encantó porque tú llegaste así de que no sé, sí, para ahora yo, sí. <laughs> yo no tengo vaya, la menor idea. Jiménez, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Orbi. Muchas gracias. Bueno, yo soy Pierre Ramos, recuerden, está tablero deportivo en Spotify, Amazon Music, Apple Music, en YouTube, ahí nos pueden seguir, también en X, ahí estamos, y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de deportes y de mucho más.